La Central Hidroeléctrica de Iguazú es un emprendimiento 100% nacional que se ubica en el límite de los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná, a unos 290 kilómetros de Asunción, en la cuenca de los ríos Iguazú, Acaraí y Paraná. De propiedad exclusiva de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, la energía que se proyecta generar desde la Central Hidroeléctrica de Iguazú permitirá atender las necesidades actuales y en especial la demanda máxima de consumo del sistema nacional en los horarios llamados pico. La central hidroeléctrica proyectada estará localizada a un costado de la presa existente sobre el río Iguazú, que fuera construida en 1976 con el objeto de aumentar la capacidad de generación de la central hidroeléctrica de Acaraí. Consta de una presa de hormigón de 42,5 metros de altura y una presa de enrocado de 32 metros aproximadamente de altura. El volumen acumulado de agua estima en unos 8.500 millones de metros cúbicos. La superficie inundada es de 620 kilómetros cuadrados. Actualmente la capacidad de la descarga promedio a través de sus compuertas es de 110 metros cúbicos por segundo durante 24 horas por día. La central hidroeléctrica de Iguazú tendrá una potencia instalada de 200 megawatts, con dos turbinas Kaplan similar a las turbinas de Yaciretá. El costo estimado total de la obra hidroeléctrica es de unos 200 millones de dólares. Estos recursos serán proveídos por el gobierno de Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA por sus siglas en inglés, con un crédito a 40 años de plazo y bajo interés, complementados con fondos provenientes de los recursos propios de la ANDE como contrapartida local, concedido al Paraguay que será ejecutado por la ANDE. Además del apoyo financiero, el gobierno de Japón proveerá la asistencia técnica de máximo nivel. Concluidas las obras en el 2013 y una vez que la central Iguazú entre en funcionamiento, la ANDE contará con energía firme en horas de punta de carga y a un precio conveniente a la economía nacional. La central hidroeléctrica Iguazú permitirá sustituir la potencia contratada en las binacionales destinadas a atender la demanda de carga máxima. La curva de demanda del consumo nacional corresponde a un modelo residencial, la cual muestra que durante las 3 horas de demanda máxima en consumo alcanza el 160% de la demanda media de 21 horas. La potencia contratada de Itaipú y Yacyretá debe ser limitada a un valor compatible con el uso racional de la energía asociada a la misma a lo largo de las 24 horas y en especial con las 3 horas de demanda máxima, caso contrario se tiene una energía ociosa que se pierde. Mediante la incorporación de la central hidroeléctrica de Iguazú, la ANDE contará con una central adecuada para generar energía confiable para la seguridad del sistema nacional, pudiendo programar la generación de Acaraí e Iguazú de tal forma que la potencia contratada en las binacionales sea la más conveniente para reducir el costo de energía. Al tiempo de satisfacer la creciente demanda de energía, esta solución representará un ahorro de dinero importante para el Paraguay y además le permitirá mantener precios razonables de la energía eléctrica para el consumidor en el futuro. Ello hará posible que la ANDE siga ofreciendo el servicio de tarifa social destinada a las familias de escasos recursos, tan necesario para nuestro país en desarrollo. El proyecto tiene múltiples beneficios. Se integrará al sistema interconectado de energía de la región, impulsado por la ANDE en nuestro país, fortaleciendo el sistema a tiempo de contribuir en forma significativa a consolidar a Paraguay como potencia energética de la región. Creará cerca de 2.000 empleos en forma directa y varios miles más en forma indirecta durante los años pico de la construcción. Tendrá un impacto directo y perdurable en el desarrollo socioeconómico del área de influencia en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná. Contribuirá a la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental, vitales para el mantenimiento de las condiciones operativas de la central y para disminuir el impacto ambiental, ya deteriorado por la expansión de la frontera agrícola mecanizada y la erosión de los suelos. Contribuirá a la recuperación de áreas verdes a través de la reforestación y al sostenimiento de dichas áreas por medio de su inclusión en programas de Mecanismos de Desarrollo Limpio, MDL, que posibilita el canje de oxígeno por emisiones de carbono
generando recursos propios con el canje mediante el Protocolo de Kioto. Incentivará la reactivación económica y el desarrollo de la región a través del impacto directo de su construcción y las actividades relacionadas, pero también por la disminución de los costos de producción relacionados con la provisión de energía eléctrica a familias de acceso a la misma y la ampliación de la cobertura. Potenciará el trabajo mancomunado de gobernaciones y municipios, a tiempo de alentar la participación ciudadana por medio de programas de participación y desarrollo comunitario. Todo ello hace a la importancia estratégica para el Paraguay de la central hidroeléctrica Iguazú. Producir energía genuinamente paraguaya, impactando positivamente en la región con trabajo, progreso y bienestar social. Es lo que se propone el proyecto de la central hidroeléctrica Iguazú para el Paraguay.